Carano por la pelota, pasa al ataque, se viene el lateral izquierdo. Pérez, Bejarano, a la izquierda. Marca de frente Enzo Pérez. De descarga de cabeza Rivero. La corre Bejarano. La hace para adentro contra Pérez. Por la izquierda baja a jugar Bejarano. Saucedo, Bejarano. Juega bien el Bejarano. Bejarano, centro para buscar a... Sale Bejarano. Sube la cancha Bejarano. Bejarano, Da Silva. ¡Bania! El centro que se viene por el se viene con todo Bejarano. Bejarano, Liviano. Creo que falta ahí afuera del área. Una clara falta. Lo viene agarrando la camiseta. No hay ventaja si no te andía en esta parte. Llega Bejarano. Saucedo, Bejarano. Atención que va a jugar Pablo. Metió un centro, pelota en el área. Marvin, ya empiezan a enojarse ahí en las gradas, ya escucho algunos gritos. Está con la pelota jugando Gallegos, larga para Marvin, Bejarano, Bejarano, que va Bejarano hacia el área, atención Cirilo. El centro, Marvin en el área, Marvin, no trita Marvin, que mató, corre, mató Cirilo, al arco. Lo había proyectado Gary Paz precisamente. Ahí el taquito. Marvin Bejarano. Ahí está Marvin. Arriba Marvin. Y Cirilo. Saque el remate cruzado, no llegaba el gol, ya lo merecía el equipo de Universitario.
noche en el Estadio Patria. Llegó al minuto 28 del primer tiempo. Primer gol del Chapaco en el campeonato clausura con la casaca de la UDC. Se ha insinuado ya mejor el equipo de Universitario. Interesante la función de Mario Bejarano por el medio campo. Obviamente aparece descolgado por izquierda, siempre solo. Y es un hombre que le pega muy bien, que tiene buen remate de media distancia. Y aquí no sorprende al arquero, obviamente, porque intenta llegar a la pelota. Que abre, llega Bejarano, escapa de buen salida, buen toque, atención, mete en el taco. Bejarano, se manda Bejarano, espera a Sanguisa, el golpe de cabeza de Recitario. Gallegos. Bejarano contra Fuensalida. Hasta el fondo Bejarano. Caño, Fuensalida. ¡Qué bueno! El centro. Gol de Michel. ¡No! Amarca Bejarano. Amaga Fuensalida. Va para Wilches. Mala entrega. Ganó. Perfecto. Por su andar y Bill. Bejarano. El centro que va a buscar Cámpora. Domina Cámpora. La marca Aguirre. Le quita Bejarano. Bejarano, lo persigue Wilches, se manda Bejarano con mucho atrevimiento, Paul de Calule Meléndez, competencia. Así es, no está ni él ni Cristian Canino, dos delanteros que llegaron a reforzar la plantilla, el único delantero para esta situación. El centro, arriba Aguirre, se pasó el pelado, llega Bejarano, le quedó la pelota para Gallego, coloca el centro, sube Aguirre, Barreto. En serio del rival. Viendo Bejarano. Lo corre Núñez, que le comete falta. Le hizo bien Bejarano. Escapó el zurdo Bejarano. Rechazaba el ganso Benítez. Bejarano le quiere meter bomba. Bejarano al arco. ¡Fenomenal Barreto! Sí, sí, con poquito, ¿no? Pero le da mucha frescura al equipo. Aquí una muy buena respuesta de Barreto ante otro intento desde afuera. No puede Ceballos. Bien por Bejarano, que juega bárbaro. Corre Bejarano, va el zurdo. Nulo. Bejarano que bien la hizo. Fernández giró, que bien enganchó, la pinchó. Acaba Fernández, levanta, viendo, recibe Bejarano, le pasa por atrás. El mediocampista Morales, sigue Bejarano. Hizo la pared Fernández. Discursos, algunos. Y al descenso con las acciones de los hechos. Esto para algunos. En cualquier ámbito, en el fútbol. Sí, se ha lesionado. La información que teníamos hoy aquí en Asunción es que va a estar un mes fuera de las canchas. Después de que trolaba Núñez. Pasa Núñez, la rebotaba y ganaba Bejarano, va el zurdo, pasa más Bejarano. Upa, libre, aparece Fernández. El pase para el zurdo Bejarano. Ha sido en Tarija, vino Bejarano. La figura para usted, señor Nicolás Littich. Me quedo con Galindo, con el 18. Sale Bejarano, que se vendrá permanentemente a la ofensiva. Este es Bejarano. Buen movimiento de Marvin Bejarano, arranca con la pelota. Tobias Albarracín, perdón. Liendo, otra vez Bejarano, pide Liendo, se muestra Lima. Llegó la pelota para el capitán Lima. Bejarano va. De vuelta insiste, Hernández y Galindo, obviamente. El centro llega, al área quería Bejarano. Qué bien cabeció Bejarano, qué bien ganó en el centro. Tobias Albarracín. Bejarano que ya está recuperado, Bejarano que viene. Barullo Bejarano por ahora. Va Bejarano, va, insiste Bejarano, Bejarano. Fue el choque y perdió, insiste Bejarano. Solo largalo, largala. Va a ir Bejarano. La chance del empate para Sucre. Le dio Bejarano al arquero el rebote. Qué bien estuvo de ola. Tiene que dar rebote. No hay offside el que termina rematando.
Lima que se la pone arriba, el cabezazo, palo, no puede Bejarano, de milagro, esto sigue 1-0 y... Parece chico decir que fue solo por el palo, acá gana con limpieza Bejarano, Pique, el arquero se quedó allí como, bueno, ya está,